ver, la señora quiere cantar. Dale tu tarjeta para que vaya, ¿no? Claro. Y la señora, ¿para que me da la tarjeta? Entonces yo recibí normal. Y yo digo, pues, ¿pero cuándo puedo ir? Los domingos puedes ir, si trabajas de semana. Ah, ya. Yo el siguiente domingo le llamo, señor Elmer, estoy en tal sitio. ¿En qué parte está su academia? Me dice, ya estoy saliendo, ya me dice. ¿Dónde estás? Estoy en tal sitio, señor. Ah, entonces espérame ahí, me dice, pues, ¿no? Entonces dice, llega ahí el señor. Pasó así como, sin mentir, como 4 o 5 meses. Uh-huh. Haciéndome esperar así donde nos encontrábamos, sí. ¿Por qué? Hasta que, no sé, pues tal vez no quería que me meten en este camino, ¿no? Ya. Y hasta que un día pues le dije, no, señor Elmer, ¿cuándo voy a llegar a su academia? Pues no existe la academia, ¿cómo es? Algo de eso, ¿no? De existir, sí existe. Claro, no, yo sé que existe, uh-huh. Pero ¿por qué no era? No quería, oye, que llegue, ¿qué seré? Pues la cosa que tenía otros planes hacia mí. Ah, ya. Entiendo. Claro, claro. Y bueno, así pasaron las cosas, ¿no? Y para mí era impresionante cuando me dijo eso. Yo siempre le traté de señor Elmer y lo respeté. Después de que me dijo eso también, yo seguía respetándole. Pasó como otros 2, 3 meses más después de lo que me dijo eso. Y ya pues empezó a enamorarme, todo así pasó la cosa, ¿no? Y sentimental ya me involucré con el señor. Ah, ya, tuviste algo con él a sí. Después. Ah, mira. Antes de la música. Ya. Después de que yo había dicho que quería ser cantante. Bueno, a las finales, estuviste con él. Y llegaste, ¿cómo llegaste así a cantar ya, sacar tu producción, todo eso? En eso, pues, de tanta insistencia hacia él, ¿no? Bueno, antes de eso, pues, yo le dije, señor Elmer, yo quiero cantar otra vez. Si esta vez me dice no, ya nunca más le digo nada. No, me dijo, tú no te metes en este camino. Yo te quiero para mí nada más. Sin haberte escuchado como cantas. Exacto. Claro, pues no. Eso. Y entonces, como le estoy diciendo, empezamos a salir así, ¿no? Hasta que llegué a tener un hijito y ahí cuando nació mi hijo ya le dije, por última vez, pero tenía la idea de la música ahí, ¿no? No podía olvidarlo. Claro, la música estaba en ti. Así. Y ahí le dije, ya respeto, ya no había, ¿no? Yo dije, Elmer, le dije de frente, ¿no? Elmer, quiero cantar. Si esta vez tú me dices no, nunca más vuelvo a hablar. Ya. Y se puso pensativo, me dijo, ya que tanto insistes, te voy a apoyar, me dijo. Ya, y así es como ser. Así empecé, empezamos a ensayar porque hay composiciones, mayor parte es de él. Sí. 4 son tuyos. 4 son míos, los restos es de él y uno es mi derecho reservado. Uh-huh. Ya. Dime, con esta producción que ha salido, ¿a qué departamento has viajado? Bueno, hemos viajado en 2 lugares, así. ¿Ya? Lo que es La Oroya. Y uno que está cerca por acá, por Ollón. Ya. ¿Y qué canción te pide más en estos presentes que has tenido? Bueno, en cada lugar que llegamos siempre nos piden canciones que son ya conocidas, ¿no? Como de la artista conocida Marcel Cabero, de La Lavado. Y claro que nosotros, yo interpreto algunos de mis temas ahí mezclándolo, ¿no? Pero te piden más conocidos, sí. Y bailar. Ok, dime, ¿a qué artista admiras? ¿O como quién quieres ser? Bueno, yo de admirar, lo admiro, me gusta su música, cómo trabaja, cómo se envuelve en el escenario, la señora Dina Pauca. Dina Pauca, muchos admiran a ella, y muchos lo imitan y quieren ser como ella. Me parece muy bien esa parte. Y dime, los sitios que has ido, ¿tienes anécdotas que...? Me imagino que siempre tiene anécdotas, cuando viajas a un sitio, otro sitio, pasa anécdotas. Siempre viaje que viaja hay anécdotas que pasan. ¿Tienes alguna que te recuerde? Bueno, cuando fui a La Oroya, pues estaba muriéndome de frío, ¿no? Ya. Me hace demasiado frío. Claro. Y yo dije, pues, así como voy a cantar, porque estaba sacudiendo de frío. Ni podía hablar. Claro, hace frío. Y el señor Elmer me dijo, pues, ¿vas a poder? Me dijo, sí, voy a poder. Y en
un calentadito que hice, ¿no? El famoso quemado. Exacto. Ya, sí. Eso me dieron. Ya. Pero igual, claro que un poquito te calienta el cuerpo, pero el frío estaba ahí, pues. El día hace más frío después. Sí. Mm. Cuando entré al escenario estaba que sacudía de frío. Y dije, ya nunca más vuelvo acá. Pero ahora digo, pues, ¿por qué no? Si es como mi tierra, también hace frío, pero sí, no sí. Tanto así, pero igual. Pues. Y eso fue cuando fui a Logroya y lo que fui a Oyón, estaba enferma. ¿Te enfermaste? Un poquito mal salí de acá de viaje y al llegar caí total mal. Y teníamos trabajo el sábado y domingo, ya. Y el sábado yo no trabajé porque estaba recontra mal. Me dejaron en el hospedaje ahí durmiendo y se fue con la otra chica que también se fue. Y ella pues trabajaba. Y ese fue el peor de mi vida. ¿Qué pasé? Esas son cosas que te acuerdas que han marcado, ¿no? Dime, Mariluna, número para contratos. Bueno, número para contratos es 988-217120. 988-217120. Mi persona. Perfecto. ¿Tú haces los contratos? ¿Tienes tu manager o algo de eso? Yo sola hago mis cosas. No tengo manager, no tengo nada. ¿Tú personalmente contestas las llamadas y tu contrato? Sí, yo mismo contesto mi llamada. Es el único número, no hay otro número. Ya, perfecto. Sí. Y dime, Mariluna, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Bueno, invitarlos, pues no, que compartan todo lo que es de la vida de mi persona. Nada, pues sí, que si esperemos que les gusten las canciones que estamos haciendo, ¿no? Que ocupen un poquito de su corazoncito. Y que pongan sus comentarios. Exacto, que comenten qué les parece este trabajo. Claro, eso es bueno. Dime, Mariluna, ¿cómo se ve Mariluna Vega de acá 5 o 6 años más adelante? ¿Qué planes tiene? Bueno, tengo planes de crecer pues en la música. Claro. Esa es la idea, porque yo digo, he luchado tanto, he sufrido tanto para poder hacer una producción y estar ahorita donde estoy. Pero esto no es nada todavía para mí, es recién un 10%, digamos, ¿no? Claro, claro. Y yo quiero salir adelante con la música porque de eso se trata, seguir adelante y darle con ganas, echarle más fuerza. Me parece muy bien. Mariluna, aparte que digas la música, ¿te dices algo más? ¿Te dedicas a alguna cosa? Sí. ¿Sí? Sí, trabajo... Hablar la verdad sirve. No voy a decir que soy secretaria, no voy a decir que tengo computadora, ¿no?